No. Académicas y académicos, señoras y señores, se abre la sesión. Damos comienzo a la sección solemne y pública de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera de clausura del curso académico 2020-2021. En primer lugar, intervendrá el académico numerario y presidente de la sección de Artes, el ilustrísimo señor don Miguel Ángel Fuentes Torres, que nos presentará la memoria de actividades del curso que clausuramos. A continuación, pronunciará la lección magistral la académica numeraria y presidenta de la sección de Ciencias, la ilustrísima señora doña Mercedes Fernández Paradas, que lleva por título El impacto de la pandemia de gripe en Antequera 1918. Hola, eh, buenas tardes. Eh, bueno, como ya hicimos el año pasado, en este caso volvemos a repetir un poco esta dinámica de presentar de forma virtual lo que es este pequeño resumen de la memoria de actividades del curso que ya está finalizando el curso 2020-2021. En este caso, eh, bueno, os, les propongo un pequeño. Itinerario que nos llevará a conocer un poco lo que ha sido este programa de actividades y también un poco lo que ha sido el devenir de la actividad igualmente desarrollada en nuestra eh, corporación. Un pequeño itinerario que me he permitido en dividir en cuatro pequeños apartados. El primero de ellos, bueno, hablar un poco de esa idea de un curso atípico, otro es el segundo que nos toca vivir dentro de este eh, ambiente eh, pandémico. Todo ello, evidentemente, nos resta nuestro esfuerzo por eh, plantear propuestas, objetivos que, evidentemente, sirven de base para el desarrollo de toda una amalgama de propuestas. En definitiva, plantear nuevas perspectivas. También me gustaría ofrecerles algunos datos eh, en relación a lo que ha sido la evolución de las actividades y qué hemos hecho realmente, porque todo eso nos viene a decir, nos viene a evidenciar que seguimos funcionando. Finalmente, a modo de conclusión, esa idea un poco de siempre adelante, de seguir caminando, porque es a partir de ahí que podemos seguir construyendo nuevos objetivos. Evidentemente, me gustaría comenzar con un pequeño agradecimiento a aquellas instituciones, administraciones, entidades, empresas, fundaciones que están trabajando y apoyan este proyecto desde el principio y que evidentemente son parte activa del devenir del mismo. Igualmente me gustaría agradecer a todos aquellos académicos y académicas responsables en muchos casos de las actividades que han trabajado ya sea directa o indirectamente en la consecución de este programa de actividades e igualmente en lo que es el día a día de nuestra sede y de nuestra corporación. Estábamos, como decía antes, en un curso totalmente atípico, otro, el segundo, en el que nos hemos sumido en esta pandemia y que evidentemente nos obliga a replantear muchas de las cuestiones que nos veníamos eh, bueno, pues, teniendo en cuenta desde hace ya eh, algún tiempo. Evidentemente estamos ante una realidad que está marcada por el día a día de una situación adversa, pero que evidentemente nosotros queremos seguir remontando y queremos seguir eh, propiciando un nuevo contexto sobre el que trabajar. Al fin y al cabo, también lo que hemos estado eh, intentando realizar es ese cambio de procesos y mecánicas en el desarrollo de propuestas, activar toda una serie de nuevos mecanismos que nos eh, ayuden para um, seguir eh, transmitiendo conocimiento y seguir eh, trazando esos lazos eh, de relación, esos nexos de unión con el público. Todo eh, en un objetivo claro como es el de seguir creando igualmente dinámicas de trabajo, ya sea cuando estamos presencialmente, ya sea cuando ponemos en marcha una actividad en formato digital. Así que realmente lo que se ha producido es un cambio justamente en esos modelos de trabajo y difusión de actividades. Hemos pasado de eh, bueno pues ese, esa gestión eh, de lo que es bueno pues público en nuestra sede para bueno, el, el día a día de las actividades, hemos pasado de todo eso a bueno, trabajar a gestionar otros canales, en este caso digitales, en esas líderes eh, digitales para que, bueno, pues estas actividades pudieran eh, seguir desarrollándose y llegaran a un público que, como veremos ahora incluso más adelante, se ha incrementado de manera muy eh, importante, ¿no? Todo esto también nos advierte un poco de la modificación de los contextos que se ha producido eh, en este curso y que viene ya un poco arrastrado eh, o arrastrada eh, en relación al curso anterior. Y creo que eso se puede incluso dividir, como, pueden, como estáis viendo, en dos eh, aspectos importantes o dos objetivos importantes. Por una parte... El de aunar nuevas posibilidades y recursos en la organización de proyectos. ¿no? Si antes siempre, siempre estábamos pendientes de bueno, pues en la ubicación del público, que funcionase bien el sonido, que no hubiese ningún problema con la eh, proyección dentro de alguna actividad. En este caso, ahora estamos muy atentos a que ese sonido y esa imagen pueda canalizarse por los eh, eh, medios oportunos y pueda transmitirse a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook y que llegue a un máximo de público. Esto también nos lleva a un segundo punto dentro de esta modificación de los contextos, como es el de potenciar justamente las nuevas tecnologías como vehículo de transmisión del conocimiento. Eso es algo que llevamos, llevamos haciendo prácticamente... Desde finales del curso 19-20 y que en este curso se ha visto totalmente reforzado. ¿no? Eh, propuestas, objetivos, nuevas perspectivas. ¿no? Yo creo que estos objetivos incluso podíamos resumirlos en tres. Por una parte, es referido a la adaptación de los espacios. Hemos tenido que trabajar muy duramente eh, para que nuestro salón de actos se convierta también en un espacio que virtualmente pueda. Ser eh, visto, oído en otros lugares. ¿no? Es decir, hemos adaptado nuestro, eh, nuestro espacio a través de eh, provisión de cámaras, elementos de sonido, eh, bueno, pues potenciación de la red para que podamos, evidentemente, trabajar en otro contexto, en este caso el digital. ¿no? Y todo y nos lleva al segundo objetivo, con esa idea de mantenimiento de la actividad. Es algo que siempre lo hemos tenido como una prioridad máxima, no podíamos permitir que todo esto que fuese pasando nos mermara en nuestras capacidades e eh, impidiera el poder eh, poner en marcha eh, nuestras actividades eh, como lo, veamos, lo hemos estado haciendo en los últimos años. Todo eso se refrenda, podemos decir, en el fortalecimiento de los vínculos. Es claro. Es notorio que todo esto redunda justamente en esa idea que tenemos de crear esos nexos, de fortalecer esos vínculos con el público a través justamente de nuestra inserción en los medios digitales. Bueno, todo comienza, como suele ser habitualmente, con lo que es la creación de un pequeño borrador de actividades que se conforma a través de las diferentes propuestas que eh, académicos y académicas vienen realizando toda vez que eh, justamente al inicio del curso se eh, presenta eh, pues la propuesta y se mandan los correos para que todo aquel o aquella que esté interesada pueda enviar eh, alguna eh, idea que se incorpora a este pequeño borrador. ¿no? Tomando en consideración este borrador, es decir, lo que ahí estaba previsto y lo que... Eh, se ha podido desarrollar, nos eh, produce esta eh, pequeña gráfica donde están las propuestas que se han realizado y las que eh, estaban, digamos, presentes en ese eh, borrador. ¿no? Si eso lo trasladamos un poco a porcentajes en las diferentes secciones, pues nos saldrá aproximadamente en lo que están viendo aquí. Esto no tiene nada que ver con lo que es. El, digamos, el programa final que eh, se ha venido eh, digamos desarrollando a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, esto es una propuesta inicial y a partir de aquí, algunas de esas actividades se caen, se incorporan otras, se modifican algunas que ya están ahí, con lo cual siempre hay cambios. ¿no? Pero ese primer dato también nos puede ser un poco de referencia. Todo eso va a servir para que se establezcan algunos parámetros que creo interesantes que podamos tener en cuenta en esta proyección que están viendo. ¿no? Pero claro, me gustaría partir de unos elementos que también son importantes que tengamos en cuenta. Por una parte incido, un poco lo que ya he dicho con anterioridad, eh, es muy importante el esfuerzo eh, en el mantenimiento de justamente este programa de actividades. ¿no? El trabajo continuo de numerosas personas, ya sean las que están un poco más cerca de la gestión habitual o diaria de, eh, de este programa, ya sea también de quienes eh, evidentemente han estado ahí al pie del cañón para poder, llevar a cabo sus diferentes propuestas, con lo cual ha existido una disposición y trabajo conjunto que se ha desarrollado con coordinadores y coordinadoras justamente de estas propuestas. Todo eso... Revierte en esa idea que ya también comentaba un poco al principio, de que nuestra sede se amplía a entornos virtuales, ¿no? se expande fuera de los muros de la misma para evidentemente crecer. Al fin y al cabo, es esa es la idea, ¿no? crecer un poco. ¿no? Y todo esto eh, finaliza también un poco con esa idea de, de un compromiso, ¿no? Un compromiso en seguir incentivando también la presencialidad de las actividades, ¿no? que al final no todo sea lo virtual, sino que también nuestra sede siga siendo ese espacio al que cuando haya una actividad interesante o para poner en marcha algún proyecto. Todo esto también se cristaliza en una serie de bueno pequeñas eh, gráficas que os propongo aquí. Eh, no voy a cansarlo con muchas de ellas, las podéis ver con más eh, tranquilidad eh, más adelante. Pero eh, bueno, esta primera, por ejemplo, nos plantea esa evolución de las convocatorias entre 2018 y 2021, es decir, entre los cursos 2018-2019 y este que acaba 2020-2021. Estamos hablando de un cómputo total de algo más de 200 actividades. Eh, que se han puesto en marcha en estos diferentes cursos. Eh, el primero de ellos, 18 19, estuvimos cerca de las 100 con unas 96 aproximadamente. El de 19-20, eh, estuvimos eh, en las 56, 40 menos. Ahí ya se notó. Eh, claramente lo que fue un poco la incidencia de, de las cuarentenas y todo lo que de vino de la, de la pandemia. Y en este hemos superado las 60, incluso hemos incrementado algo eh, eh, las actividades. No llegamos a ese curso 2018-2019, estamos en la línea de mantener una media importante que supera las 50 actividades eh, por curso académico, que me parece que es una, una cifra bastante... Eh, importante y estimada a tener en cuenta y eso también pone de relevancia el hecho de que estas cerca de 60 o algo más de 60 actividades eh, ponen de manifiesto como decía antes un poco ese esfuerzo por propiciar que todo eh, esté desarrollado lo más correctamente posible lo mejor eh, posible y que llegue al máximo de eh, público si eso también lo, lo trasladamos a otros eh, porcentajes, pues podemos también aquí ver ese porcentaje de actividades en el global, de algo más de esas 200 actividades en los diferentes cursos eh, académicos, en lo que ha supuesto ese cómputo general de actividades en, en relación a los diferentes cursos académicos. Y si nos centramos un poco ya en este curso 2020-2021, pues tenemos aquí... Esa gráfica que nos permite también conocer los porcentajes de las actividades desarrolladas en las diferentes secciones y además una comparativa incluso con otras como son de carácter eh, conjunto. También es importante ver la evolución de las actividades en los diferentes meses que conforman este curso académico, ya sea en, ese, en esos últimos cuatro meses del 2020, ya sea en estos seis primeros del 2021, que nos permiten un poco comprobar la evolución eh, y el incremento, en algunos casos, con picos importantes de, eh, de actividades. Antes también ya lo comentaba, nuestro crecimiento en las redes ha sido exponencial, ha sido muy importante. Ahora ya incluso no hablamos de presencia de público físicamente en nuestra sede, que ha habido actividades que han tenido también una, una presencia física en nuestra sede, las menos, evidentemente, ha habido muchas más que se han desarrollado en formato online, pero eso nos permite, viendo esa idea de formato online, nos permite ver un poco eh, lo que es la realidad de, de, de esos formatos. Es decir, en este caso no hablamos de público como tal, sino también de visualizaciones de nuestras actividades y la comparativa aquí es bastante clara en el curso 2019-2020 apenas llegaba, llegábamos a las 600 visualizaciones de lo que en ese momento pudimos eh, con, con mucho esfuerzo poner en marcha y porcarlo a la red en este curso 2019-2020, con una eh, sede ya eh, asentada desde el punto de vista eh, de la implementación de las tecnologías para poder mm, proyectar y colgar a la web numerosas actividades. El crecimiento ha sido muy importante, llegando, pues, como ejemplo, a fecha de la realización de, esta pequeña, de este pequeño resumen de cerca de algo más de 14.000 visualizaciones de las diferentes actividades. Que hemos propuesto incluso podríamos hacer una pequeña distribución de visualizaciones de esas actividades por tipos ¿no? de las mismas ¿no? y ahí podríamos resaltar incluso nuestra presencia nuestra colaboración en dos congresos internacionales en eh, los que hemos trabajado eh, conjuntamente con la Universidad de, de Málaga, en este caso, eh, que han tenido o han arrojado un número de visualizaciones que supera las 7.300 en estos, en estos momentos. Pero también tenemos, por ejemplo, los discursos de ingreso, es decir, la, la incorporación de nuevos académicos y académicas, que en este caso superan o llegan casi a 2.000 visualizaciones, o incluso vamos a los ciclos como la edad del ingenio, eh, u otros, que hasta este momento llevan, llevan o llegan llevan ya casi eh, unas 2.500 visualizaciones. A todo esto hay que unir otras actividades y proyectos que ya son clásicos en nuestro programa, como por ejemplo la lectura de la canela, que en este momento llegan casi a 500 visualizaciones, o diferentes conferencias que se han puesto en marcha, que superan eh, las eh, 600, o incluso eh, el, la celebración del Día del Libro, que está también superando las 400 visualizaciones. En definitiva, todo esto evidentemente redunda en nuestro compromiso diario en el eh, establecimiento de esos canales oportunos para desarrollar las diferentes actividades. No me gustaría terminar este pequeño resumen de lo que es la actividad en general también de nuestra academia sin poner de manifiesto dos importantes incorporaciones que se han producido en relación a nuestra colección de arte. Si ya en estos momentos ya teníamos en nuestra sede depositada una importante obra, del pintor Vicente bolos pues en este curso por fin se ha podido cristalizar la recepción del fondo de Jesús Martínez Labrador, al cual yo quiero aquí personalmente como presidente de la sección de artes y también en nombre de la Junta de Gobierno agradecer el esfuerzo que ha puesto de manifiesto para que ese fondo pueda llegar a nuestra sede, algo que también quiero agradecer a Juan de la Cruz eh, López García Verdoy que ha estado ahí al pie del cañón para que esto se pudiera eh, producir y el segundo de esos fondos es el concerniente a Ramón del Pino que también tras unos meses importantes de trabajo ha podido ya también eh, cristalizar eh, el depósito del mismo y en este momento pues también ya lo tenemos en nuestra sede. Me gustaría ya simplemente acabar incluso con esta foto de lo que es ya un proyecto muy importante como es la Orquesta de Cámara de Eugenio Cantos que... Se presentará en breve un proyecto que lleva ya meses eh, trabajando. Un proyecto muy destacado que yo creo que va a dar mucho más de sí conforme avance el tiempo. Es una orquesta joven y a partir de esa juventud creo que se puede construir justamente un marco de trabajo eh, muy importante. Con esa imagen, simplemente, a modo de conclusión, me gustaría dejarles o dejaros estas tres eh, estos tres pequeños puntos. ¿no? Por una parte Está claro que hay que seguir perseverando en nuestro empeño de propiciar los cauces adecuados en la transmisión, transmisión del de conocimiento. Eso es algo que creo que en estos meses de desarrollo de este curso 2020-2021 se ha puesto de manifiesto. Igualmente me gustaría destacar que el esfuerzo desarrollado hasta el momento evidencia el compromiso de una corporación activa y siempre atenta a su presente. Lo he reiterado en muchas ocasiones, somos una corporación que nació en pleno siglo XXI y como tal nos seguimos adaptando a todos los contextos y circunstancias que nos rodean. En definitiva, y con esto acabo, una labor común que redunda en nuestra responsabilidad siempre con el arte, las ciencias y las letras. Sin más, me gustaría agradecer de nuevo a todos los que han participado de una forma u otra en este programa de actividades, en nuestra actividad diaria de, de nuestra corporación y, por supuesto, seguir invitando a todas aquellas que eh, queráis, por supuesto, plantear algún proyecto, que nos lo hagáis llegar en el momento adecuado, a partir de, lo, de los cauces oportunos, que serán atendidos y se podrán integrar en nuestro programa de actividades. A todos y todas, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mercedes Fernández Parada y voy a proceder a impartir la conferencia de clausura del curso académico 2020-2021 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Les voy a hablar a continuación de uno de los grandes acontecimientos olvidados ¿eh? por la memoria histórica. Me refiero a la pandemia de gripe española, que mm, tuvo una gran repercusión, tanto a nivel demográfico como social y económico, entre los años 1918 y 1919. En esta ocasión les voy a hablar de un trabajo que estoy desarrollando con eh, los profesores Rafael Rabina y Nuria Rodríguez, referido a el caso concreto de la ciudad de Antequera. Cabe reseñar la relevancia de la pandemia de gripe de 1918-1919. Esta pandemia ocasionó más fallecidos que la pérdida de vidas humanas provocada por la Gran Guerra, que como bien saben se desarrolla entre 1914 y 1918. Los cálculos existentes sobre el impacto demográfico de la pandemia de gripe los sitúan entre 50 y 100 millones de fallecidos, por tanto, eh, con un impacto muy superior a la actual pandemia de COVID-19. Aquí tienen al causante del desastre, el virus HINI. La epidemia de gripe tuvo importantes repercusiones no solo a nivel demográfico, ¿no? sino también sobre la Gran Guerra y la Posguerra. Fueron las siguientes: en primer lugar provocó fallecimientos masivos entre los soldados y, por supuesto, dada esa repercusión, obligó a cambiar las operaciones militares. Este fenómeno epidémico se ocultó al conjunto de la población de los países beligerantes y por supuesto a los soldados que estaban participando en el conflicto. También contribuyó a acelerar el fin de la conflagración. Y por último cabe reseñar que el Tratado de Versalles, que puso fin a la Gran Guerra, se elaboró en un clima de pánico entre las autoridades de los países victoriosos lo que provocó improvisación en el contenido de dicho tratado, con las consecuencias posteriores que tuvo eh, de cara a, de alguna manera, impulsar el nacionalismo en Alemania. Hay que reseñar que se trata seguramente de uno de los grandes acontecimientos que debemos recuperar de la memoria histórica, porque es la pandemia digamos más importante y la gran olvidada. Hay que reseñar que no ha quedado en la memoria colectiva, a diferencia de otros grandes acontecimientos, siendo el de mayor impacto demográfico en la historia de la humanidad. Su comparación en perspectiva comparada con la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto dos grandes ideas la fragilidad de la humanidad que se ve en la actualidad digamos eh, muy en una situación muy complicada de cara a, dar, a hacer frente a dicha epidemia y que también ha puesto de manifiesto que en muchas ocasiones la historia es cíclica el transcurrir de la pandemia de gripe eh, se desarrolló entre grandes oleadas a nivel mundial, una primera oleada transcurrió durante la primavera y el verano de 1918. Se caracterizó por una, una baja tasa de mortalidad, especialmente elevada en las ciudades y una difusión en el territorio limitada. La segunda oleada se prolongó desde finales de agosto a finales de 1918. Se va a propagar por todo el planeta, es la etapa más agresiva y en ella se acumula en torno al 70% del total de fallecidos. Y una tercera oleada que discurrió durante los, tre los tres primeros meses de 1919, también virulenta, pero no tanto como la segunda oleada y en algunos otros lugares. Fue la, digamos, la, la situación eh, que se dio en menor medida, hubo una cuarta aleada. Luego desapareció. El origen de la pandemia todavía hoy es un misterio, ¿no? No está totalmente claro dónde se originó. Al respecto hay que señalarte grandes teorías. La primera que les voy a explicar es la que tiene, digamos, mayor predicamento dentro de la comunidad científica. Eh, esa primera teoría sitúa el origen de la, de la epidemia de gripe en Estados Unidos. En concreto, se sabe que en febrero de 1918 un médico del estado de Kansas va a detectar un brote de gripe más eh, grave de lo habitual. Cuyos casos más severos sufrían los jóvenes, lo que resultaba una gran novedad respecto de, los, de, la, de la gripe ¿no? que se había desarrollado hasta ese momento. En el mes siguiente, en el mes de marzo, los médicos del campamento militar de Fuston, en el mismo estado, registraron miles de casos de gripe entre las soldadescas. A partir de ese momento, según esa teoría, ¿qué es lo que sucedió? La epidemia se trasladó entre campamentos dentro de Estados Unidos hasta llegar a la costa. Y desde ahí los soldados llevaron el virus hacia Francia y desde ese territorio a los campos de batalla y posteriormente llegó a la población civil. Aquí tiene una imagen del campamento militar que he hecho referencia anteriormente. La segunda teoría centra el origen de la pandemia en Francia, en concreto en la ciudad francesa de Taples, cerca de Calais, en los años de 1916 a 1917 y también a comienzos de 1918. En esa, en esa ciudad se dieron condiciones adecuadas para el comienzo de una pandemia. ¿Cuáles fueron esas condiciones propicias? En primer lugar, en ese lugar van a consistir militares debilitados, hacinados, que, que estaban siendo atacados con gas mostaza y en contacto con eh, sanitarios de diversos países, también con animales y con personal chino. Y en segundo lugar, hay que reseñar eh, el movimiento de tropas desde Europa a Estados Unidos para organizar el envío de soldados a el viejo continente estas condiciones pues serían un caldo de cultivo propicio para eh, el desarrollo de la pandemia aquí pueden ver una imagen en este caso un hospital del norte de francia con soldados atacados así se lo denominaba en la época eh, atacados por el virus de la gripe Y una tercera teoría eh, lo sitúa el origen en China. ¿Cómo habría llegado a Europa? En concreto sería el resultado de la cooperación de China con países como Rusia, Francia y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Esos trabajadores chinos, en virtud de esa cooperación, habrían viajado a Europa desde 1916 por las rutas eh, tanto del Cabo de Buena Esperanza como desde Canadá. Y se sabe, se ha detectado y están registrados casos de gripe en China desde finales de 1917. ¿Por qué nos vamos a centrar en el caso de Antequera? En primer lugar, porque hasta nuestro estudio pues había un desconocimiento absoluto sobre lo que había sucedido al respecto y también por las características de, mmm, peculiares de ese municipio. A la altura de 1918 era un municipio andaluz de tamaño medio, con en torno a unos 31.000 vecinos. Y era mmm, bastante peculiar. ¿Por qué? Porque desde principios del siglo XIX habían convivido ¿eh? una serie de características. Su carácter agrario, con actividades industriales y comerciales que sacaron provecho de una situación privilegiada que, como bien saben, ese municipio se sitúa en el centro geográfico de Andalucía. ¿Cuál fue el origen de la pandemia en la ciudad de Antequera? Eh, como veremos, estuvo motivado de manera directa o indirecta por la Gran Guerra. Se sabe, esto está documentado, que el virus de la gripe llegó desde Francia a nuestro país en los trenes que transportaban los soldados portugueses que marcharon desde ese territorio hacia Portugal. Y también por los temporeros agrícolas españoles que trabajaron en territorio francés para reemplazar a mano de obra eh, francesa que estaba movilizada en el conflicto. Eh, de manera oficial... El inicio de la pandemia se sitúa en la capital, en Madrid, en concreto en mayo de 1918, coincidiendo con la celebración de las fiestas de su patrón, San Isidro. Este tipo de, de festividades, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas, contribuyeron decisivamente a la propagación de la enfermedad, aunque también es cierto que hoy en día se sabe que eh, se detectaron ya casos de gripe al menos desde marzo de 1918. ¿Cuál fue el impacto demográfico de esta pandemia en la ciudad de Antequera? Eh, lo pone de manifiesto la tasa bruta de mortalidad. La tasa de bruta de mortalidad de Antequera va a pasar de 4,4 por mil habitantes en 1916, sube ligeramente en 1917 hasta situarse en... 17,9 por mil y se va a disparar en 1918 en concreto hasta alcanzar el, la cifra de 27,3 por mil y ya en 1919 va a decrecer hasta situarse entre en 18,6 por mil es decir se va a situar ligeramente por encima del nivel de epidemia en 1919. Fíjense el impacto de esta pandemia, ¿no? Para la ciudad de Antequera. En el año de 1918 fallecieron el 2,7% de la población antequerana. En cuanto al número cuantitativo de, de fallecimientos, si en el año de 1916 perdieron la vida 460 vecinos de Antequera, en 1917 esa cifra eh, se elevó a 572. En 1918 hubo 200 fallecidos más. Es decir, un total de 872, mientras que ya en 1919 pues, se recuperan niveles, digamos, de cierta normalidad. En concreto, fallecen 594 antequeranas. Y hay un dato que pone de manifiesto el impacto de esta pandemia. En el año de 1918 hubo en Antequera un 52,4% más de óbitos que en 1917. Y si comparamos lo sucedido en Antequera con lo que sucedió en el conjunto del país, hay que reseñar que Antequera en 1918 sufrió mayor sobremortalidad que en el conjunto de España. En concreto, se cifra en un 3% más mientras que ya en 1919 eh, fue similar en ambos territorios. A continuación puede ver una tab pueden ver una tabla que hemos elaborado sobre el número de fallecidos en Antequera y en España, el número absoluto y relativo en los años de 1916 a 1919, que en efecto pone de manifiesto el gran impacto, ¿no? el gran crecimiento de la mortalidad que tuvo lugar en tanto en territorio antequerano como español en el año de 1918. Y la siguiente gráfica lo, lo muestra de manera visual. Como, veis, como ven, la subida en 1918 es exorbitada. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la mortalidad. Vamos a concretar un poco mejor en cuál fue ese impacto demográfico. ¿no? Eh, según las, los cálculos que hemos realizado, en junio de 1918 la mortalidad se va a disparar respecto de los mismos meses de 1916 y 1917. En comparación con 1917, en 1918 eh, la mortalidad mm, aumentó en junio el 17,4% en el mes de julio el 30,4%, en agosto el 23%, en septiembre el 32,7%, en octubre el 72,5% y fíjense lo que sucedió a finales de 1918. La situación va a empeorar de manera significativa, ya que va a aumentar en noviembre de en noviembre de, 1968, de 1918 el 261% y en diciembre el 82,7%. La pandemia de gripe en antequera se va a desarrollar eh, solo durante el año 1918, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los municipios españoles y a nivel mundial. Y en concreto, cabe diferenciar dos grandes etapas. Una primera etapa que se va a desarrollar entre junio a septiembre de 1918. Fíjense, en el mes de julio hubo 90 fallecimientos. En concreto, fue el tercer mes con mayor exceso de fallecidos de 1918 respecto de 1917. Y ya en los meses de agosto y septiembre va a decrecer esta cifra considerablemente. ¿vale? Ya la segunda etapa se va a prolongar desde octubre a diciembre de 1918. Y de nuevo hay un inicio de repunte de los óbitos en octubre. ¿Mm? Lo peor sucedió en el, el mes de noviembre. En comparación con el mismo mes de 1916 el exceso fue del 79,2% 79, de fallecidos, pero es que si lo comparamos con el mismo mes del año de 1917 fallecieron el número de fallecidos subió un 261%. Es decir, estamos claramente ante un fenómeno epidémico de gran magnitud. La siguiente gráfica eh, pone de manifiesto también pues, este alza de los fallecimientos, como ven especialmente en los meses de verano y en los meses de noviembre y diciembre de 1918. Una de las singularidades de la pandemia de gripe de 1918-1919 a nivel mundial fue el impacto por edades, que fue muy diferente. A otros fenómenos epidémicos, en particular referidos a la gripe. Tanto en España como a nivel mundial, la pandemia de gripe, de gripe va a afectar en mayor medida a los jóvenes, en especial a las personas con una edad comprendida entre los, los 20 y los 40 años. En el caso de Antequera, digamos que esta afirmación se os cumple, pero también hubo otros grupos de edad muy afectados. Cabe reseñar a la población con una edad hasta los 4 años que reunió más del 36% del, del total de fallecimientos, eh, los que tenían entre 20 y, y, y 34 años sumaron el 12% de los fallecimientos y los que tenían entre 60 y más años el 28% del total de los fallecimientos. La siguiente tabla informa acerca del de número de fallecidos en Antequera por edades entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 1918, esta información la hemos elaborado en base a la que proporciona el semanario El Soldante Quera. Como ven, no hay grandes diferencias en cuanto a la afectación entre hombres y mujeres. Otro aspecto muy interesante a reseñar y que nos sirve para comparar cómo se ha gestionado la actual pandemia con... Otras, eh, digamos, históricas, el, el tema de la gestión de la pandemia. Este, esto es fundamental si queremos aprender del pasado para gestionar acontecimientos de estas características como nos están afectando en la actualidad, ¿no? Con mayor, digamos, con mayor eh, eficacia. Como les decía anteriormente, los fallecidos se dispararon desde junio de 1918. Cabe reseñar que de, esa, de ello tenía conocimiento el Ayuntamiento y que también se informó en el Sol de Antequera, desde el 30 de junio de ese año, que es cuando se publica su primer número. Es decir, gracias a la información proporcionada por ese semanario, trascendió a la opinión pública sobre la súbita elevación de muerte. Ahora bien... Cabe reseñar que este asunto no se va a tratar en las sesiones de la Corporación Municipal Antequera y que el semanario, el Sol de Antequera, tampoco informó sobre la gripe que había comenzado en Madrid con fuerza en el mes de mayo. Y además este medio no va a relacionar la súbita subida de la mortalidad a enfermedad alguna no estableció vínculo entre ese crecimiento de los fallecidos tan importante con la pandemia de gripe. Es decir, se ocultó la, la pandemia. Lo cierto es que la Junta Municipal de Sanidad era conocedora de que algo inusual estaba sucediendo. Pese a ello no se reunió desde el 26 de abril al 25 de septiembre de 1918, lo que muestra una desidia total o que, y o bien pues, pudieron darse algunas circunstancias, se impusieron otros intereses, en concreto los intereses económicos de los grandes propietarios de fincas y de los grandes propietarios de fábricas, también los de la Iglesia Católica. Que no se mostró favorable al cierre de iglesias ¿m? con motivo de la pandemia. Aquí tienen la noticia que recoge el sol de antequera, ¿eh? en concreto, eh, se refiere a una denominada magna asamblea que se había celebrado en la noche del. 20 de septiembre de 1918. La noticia es publicada dos días después, el día 22 de septiembre. Pues bien, este es el desencadenante de la reunión de la Junta Municipal de, de Sanidad, que ni siquiera hasta ese momento había tratado el problema. La celebración de esa Magna Asamblea. Tuvo lugar en el salón de actos del Círculo Mercantil, como les acabo de comentar, en la noche del día 20 de septiembre de 1918, para tratar la aparición de la gripe en Antequera. Y de ella se va a informar eh, por parte del soldado de Antequera dos días después. También en esa noticia, el soldado Antequera afirma lo siguiente: que había en el hospital de San Juan de Dios 69 soldados atacados por gripe. Y en efecto, todo indica que fue un regimiento militar que, eh, que estuvo unos días en la ciudad de Antequera, en concreto procedente de Córdoba, el desencadenante del inicio de la pandemia en suelo antequerano. Eh, fue ese día, ese día del 22 de septiembre de 1918, cuando el semanario va a ofrecer por primera vez cifras del número de enfermos de gripe en varias ciudades españolas. Y cuando va a señalar como causante el movimiento de trabajadores portugueses que retornaban desde Francia a su país en tren. Y en concreto, lo, el punto, digamos, el punto cero de inicio de la pandemia lo establece en la estación de ferrocarril de Burgos. Hemos visto que hasta ese momento la Junta Municipal, que era el organismo competente al respecto, para gestionar el tema de las pandemias, no había actuado. Pues bien, el 25 de septiembre de 1918, tras eh, esa noticia del soldante de Quera, la Junta Municipal se reúne y decide por unanimidad tomar las siguientes medidas. En primer lugar, el cierre, la clausura de las escuelas. En segundo lugar, también decide prohibir que hubiese ganado de cerda en la ciudad. En tercer lugar, ordena que los estercoleros fuesen cubiertos con cal viva o arena. Y en cuarto lugar, va a recomendar a los médicos que comunicasen los casos de infección cuando era su obligación. En lo que se refiere a las prohibiciones de ganado de cerda y de que los estercoleros fuesen cubiertos, no se respetaron. Eh, tuvo que intervenir el inspector de la Junta Provincial de Sanidad. Estaban por un lado las Juntas Municipales y por otro lado había, digamos, un organismo de rango superior que era la Junta eh, Provincial de Sanidad. En aquel momento su presidente era Juan Rosado, de, Rosado Fernández, quien va a tomar medidas bastante contradictorias, porque mmm, poco después de la decisión que le acabo de referir del 25 de septiembre de 1918 va aprobar la reapertura de una de las salas de ocio más importantes de la ciudad, que era el Salón Roda. También va a tomar eh, eh, la decisión de que se vigilen las tabernas para que se cerrasen a la hora establecida y el cierre de locales de las sociedades obreras y la suspensión de sus reuniones, es decir, no casas, que se, que se reabran pues, lugares de ocio donde se concentraba mucha población con... El, el cierre de los locales de la sociedad obreras, lo que parece indicar que se aprovechó la circunstancia de la epidemia para, pues digamos, contener el movimiento obrero que se estaba desarrollando en la ciudad en ese periodo como consecuencia del impacto de la Gran Guerra, lo que se llama la crisis de subsistencia, es decir, el alza y el encarecimiento de los productos de primera necesidad y una gran movilización so social en la ciudad que se manifestó en diversas huelgas de gran envergadura. Bueno, para finalizar, ¿a quién afectó la, la pandemia? Ya hemos visto, pues hemos cuantificado la sobremortalidad que se dio como consecuencia de la misma. ¿no? Al respecto hay que reseñar un artículo muy interesante que es obra de Francisco Navas Colomer, eh, que publicó en el Sol de Antequera del 12 de enero de 1919. En ese artículo eh, Navas Colomer va a aludir a los niños que hay, habían quedado huérfanos y también va a destacar que el mayor número de fallecidos había sido entre los pobres, en concreto con las siguientes palabras. Dice: contra ellos ha contado la epidemia con tan poderosos auxiliares como son el hambre, la miseria, la desnudez, lo reducido de las viviendas, la incultura, la falta de higiene y sobre todo la pobreza. Así que este colectivo, donde indica que fue el mayor afectado. Tal fue el impacto que tuvo la pandemia de gripe en la ciudad de Antequera que el semanario, el sol de Antequera, va a promover una suscripción para afrontar las repercusiones de la crisis pandémica. Eh, esta suscripción pública va a conseguir pues, recolectar, reunir casi. Recaudar casi 4.000 pesetas que van a ser distribuidas por la Cruz Roja y fíjese en el número de personas, 550 personas, lo que nos está indicando pues la gran relevancia ¿no? que tuvo la pandemia en la ciudad de Antequera. Y ya sin más, muchas gracias por su atención. Clausura del curso académico. Clausuramos este curso con el capítulo de reconocimientos. Nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía por la subvención anual para el desarrollo del programa de actividades. Al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera por el apoyo decidido para la rehabilitación de la sede institucional comprometiendo una nueva transferencia económica para el edificio de la Cuesta de Barbacanas que albergará el Depósito General de la Biblioteca de nuestra Academia. Agradecimiento igualmente a la Cooperativa Olivarera de los Remedios, que patrocina la edición de nuestra revista de estudios antequeranos, y también a El Corte Inglés por su contribución al desarrollo de los cursos de la Academia en la sede del ámbito cultural de Málaga. Y finalmente, a los patrocinadores y mecenas de la Academia que están permitiendo el desarrollo de programas específicos. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, queda clausurado el curso académico 2020-2021 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Se levanta la sesión. Muchas gracias. No!